アキラさん、アリマさん、僕に勇気を。¿Cómo están, gente de YouTube? Yo soy Josuke, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy continuaremos con las historias de los personajes de Tokyo Ghoul, y esta vez, el personaje elegido fue el primero y más votado del último video. Así que hoy hablaremos sobre Kichimura Uwasuu, Souta el payaso, más conocido como Nimura Furuta. Así que comencemos con la vida de este personaje. Historia. Furuta creció en el Jardín del Sol. Él, al igual que todos los niños que nacen siendo medio humanos, su único propósito era el servir a la rama principal de los Uwasuu. Él era muy hábil en sus entrenamientos, tanto así que él desde muy pequeño empezó a practicar su habilidad de combate con personas más experimentadas. Incluso Arima, al verlo por primera vez, reconoció su gran talento a tan temprana edad. Furuta, mientras se formaba en el Jardín del Sol, se enamoró de Rise, una ghoul que de la misma forma que Furuta pertenecía al clan Uwasuu, y con la que pasaba su mayor tiempo en dicho lugar. Pero ella, al nacer siendo una ghoul, su único propósito en el Jardín del Sol sería la de un semillero, ya que solo tendría el propósito para parir hijos, para mantener el linaje de la familia Uwasuu. Sin embargo, Furuta un día encontraría unos documentos muy importantes sobre la familia Uwasuu y de cómo estos mantenían su linaje a través de la unión consanguínea. Ahí se encontraría con su padre Tsuneyoshi, en donde este le explicaría cómo es la vida de los miembros de la familia que no eran de la rama principal, y que su esperanza de vida rondaba los 30 años, cosa que provocaría que en él decidiera hacer lo que quisiera en el tiempo que tenía, determinado que él debía ser quien destruyera todo. Ayudando tras esto a Rise, para que pudiera escapar del jardín, y así no ser violada por su padre. Pasando los años, esperando el regreso de su amada, cosa que nunca se dio, dando con esto el inicio de su plan, para poder tenerla en su poder. Con el paso del tiempo y como es normal para los niños que nacen siendo medio humanos, estos ingresan al CCG a temprana edad, y el caso de Furuta no sería distinto. En un punto de su vida conocería a Kanou, compartiendo la visión del doctor, actuaría como su guardaespaldas, además de unirse a los Pierrot, tras hacerles saber que era un investigador y entregarles un blog de notas, siendo aceptado por Uta, haciéndose llamar por el seudónimo de Souta. Luego de esto tendría como objetivo principal hallar a Rise. Este aprovecharía que la ghoul estaba de casa, para activar una trampa que Kureo había dejado ahí en el lugar que se encontraban. Trampa que estaba para matar a Ryouko, madre de Hinami, hiriendo casi de muerte a su amada, llevándosela junto a Kaneki, el cual era la presa de Rise, al hospital de Kanou, quien utilizaría a dicho humano para probar la cirugía de ghoulificación. Poco después Furuta se encargaría de vigilarlo desde las sombras, dando así por comienzo la historia. Desarrollo. Furuta aparecería poco después con el nombre clave de Mr. PG, cuando Kaneki sería llevado al restaurante por Shu, mostrándose como un cliente más, siendo uno de los miembros que en dicha noche aportaría con un plato, la cual era una mujer llamada Ami, a la que había persuadido con la promesa de casarse con ella y que en esa noche le propondría matrimonio, humillándola Souta por su aspecto físico, pidiendo que degustaran de ese obeso aceite, guardando silencio observando el espectáculo que se ve en una parte de este show. Además apreciar lo ruin que era Ami, muriendo al ser tirada a una plancha hirviendo. Tras esto pasaría al lado de Shu, apreciando lo que haría el gourmet al final del espectáculo salvando a Ken, además de ver cómo este último era un ghoul de un ojo, cosa que sabía, pero mostraría asombro.
Furuta volvería a aparecer con su identidad de Souta junto a Nico, esto luego de la caída de la guarida de Laodiri en el Distrito 11, en donde este le preguntaría si realmente existiera el Rey de un Ojo, de la cual Nico le susurraría al oído algunas palabras de las cuales podría ser que fueran sobre la verdadera identidad del búho de un solo ojo y líder de Laodiri. Poco tiempo después Furuta aparecería con su apariencia normal, estando en la Universidad Kamiri, leyendo un libro siendo confundido por Touka, pensando que era Kaneki, sorprendiéndose este por la belleza de esta, además de notar que era una ghoul. Luego de casi 3 años, Furuta se mostraría como un investigador de nivel 1, formando grupo con el clase especial asociado Kijimashiki, apareciendo por primera vez en el Kokuria con su superior. Días después se volverían a encontrar en la sala de reuniones del S1 para hablar sobre el caso que llevarían, el cual era investigar al grupo Rose. A la llegada del clase especial Uri, Furuta haría saber cómo este era la esperanza del escuadrón de Arima, escuchando posteriormente los datos que poseían de estos. Poniéndose ya en marcha para capturarlos, Furuta sería puesto como carnada en los lugares que suponían estos podrían cazar, actuando de esta manera, como alguien ebrio quejándose de su jefe, cumpliéndose así lo que suponían, llegando los Rose, comenzado el enfrentamiento entre los investigadores y los Ghoul, Kijima halagaría a Furuta por servir como carnada, cosa que no lo pondría contento, quedándose atrás de sus superiores durante el combate, hasta el fin de este. Después de revelarse la identidad de los Rose, y de la familia Tsukiyama, la información llegaría a oídos del director en jefe de la CSG, quien le daría la misión a Ui de exterminarlos, comenzado de esta manera la operación. Actuando Furuta en primera línea en el edificio Eclipse Lunar en el Distrito 8, de la familia Tsukiyama, avanzando junto a Kirima, mientras eliminaban a los miembros subiendo hasta la cima del edificio, encontrándose con Matsuma y Mairo, en este punto Hainu, caería y posteriormente moriría Kijima. Furuta pediría refuerzos por parte de Ui, después de hablar con él, les comunicaría a sus compañeros que tardarían unos minutos en llegar. Okahira al ver temblar de miedo a Furuta, le dice este que se ponga detrás de él, y tras un ataque de Matsumae, Furuta usaría su superior como un escudo. Todos se quedan impactados al ver su acción, y lo recriminan preguntándole del porqué de sus acciones, cosa que él usa como excusa que su superior le había dicho que se quedara detrás, cosa que molestaría a Matsumae por su actitud, preguntándole si no tenía ningún respeto por él, respondiendo de modo burlesco que no, desviando al mismo tiempo su ataque, para terminar perforándole los ojos, para poco después matarla con la Kinkedesu. Luego de esto Furuta mataría a su otro compañero al no poder dejarlo con vida, tras haber visto todo lo que había hecho. Después de unos minutos llegarían Ui y su escuadra, encontrando a un moribundo Furuta, quien tergiversaría su reporte sobre lo sucedido, comenzando a llorar por su superior, aunque dichos llantos terminaría en unas risas disimuladas, mostrando cómo era todo una fachada. Ya en el final de la operación, Furuta contactaría con Kano contándole las ubicaciones de los vehículos que llevaban los cuerpos de los investigadores caídos en batalla, actuando así algunos de los miembros de Laogiri, quienes atracarían los transportes, llevándose los cuerpos ante el doctor, quien comenzaría a desarrollar una nueva manera de su cirugía de ghoulificación, gracias a la obtención del cuerpo de un Kunx, Shirazu. Luego de unos largos 6 meses Furuta, quien no tenía superior al este haber muerto en servicio, se le asignaría a trabajar en conjunto con Sasaki, de este modo se les encargaría la misión de investigar a Takatsuki-sen, llegando así ante el editor de Takatsuki, siendo detenido y llamado al CSG para interrogarlo. Ya en el interrogatorio el ambiente se volvería tenso, Hai se le daría la misión a Furuta de investigar su lugar de trabajo para buscar alguna pista que les llevara a confirmar que Takatsuki y el búho de un solo ojo son la misma persona. Luego, Furuta y Haise se reunirían para hablar sobre la situación en la que estaban con Takatsuki. Furuta le haría unas cuantas cuestiones a sus acciones de Sasaki con su tono sarcástico, para luego hablarle sobre su escuadra y cómo esta había adquirido nuevos miembros, contándole además lo que hacía Mutsuki, quien ya no era miembro de los Kunks. Poco después, Kizoru hablaría con Furuta, informándole cómo Vi los necesitaba, para hablar sobre Ken Kaneki, todo esto, luego de que este último capturara a Eto Yoshimura, al descubrirse que era una ghoul.
Ahí su jefe Kaiko les encargaría una misión a cada uno. A Kisou se le dio la misión de buscar a Rize y que Furuta vigilará a Kenieto, terminado así con su reunión. Luego de unos días, después de la conferencia del nuevo libro de Takatsuki. Ya con Eto en el Kokuria, esta sería visitada por Furuta, teniendo una larga charla sobre la existencia del rey de Unoko, en la cual Furuta, tras provocaciones de Eto, perdería los estribos al esta hablarle sobre su padre, retirándose ante la llegada de Haise. Días después de comenzar la operación de exterminio del árbol Augiri, Furuta, en modo de venganza contra Eto, le llevaría su prisión a su editor Shiono, convertido en paté, para que ésta además pudiera degustarlo, burlándose de la situación, dejando a Eto sin palabras al respecto, retirándose de ahí, dirigiéndose así a la sala de control tras escuchar la alarma, juntándose con el alcaide para saber la situación, contándole este que alguien había abierto las celdas, mostrándose en las grabaciones que el culpable había sido Haise. Luego de que Kaneki desertara del CSG y sacara a Hinami de una muerte ya inminente, en su camino se encontrarían con Furuta, teniendo un breve enfrentamiento en el que los ex miembros de Anteiku ganarían, dejándolo tirado, tras haberlo atravesado Hinami con su Kagune. Después de que Kaneki se sacrificara al pelear contra Rima, para que sus compañeros pudieran escapar de la prisión, ya con el compresor de desechos desactivado, estos comenzarían a descender, pero repentinamente comienza nuevamente a funcionar, apareciendo Furuta junto a los miembros de Vi, llegando Eto por sorpresa rompiendo el compresor, ayudando así a escapar a los amigos de Kaneki, empezando un enfrentamiento entre el búho y Vi. Siendo masacrados estos últimos, hasta que Furuta arrinconado liberaría su Kagune, tomando por sorpresa a la Unoko al revelar que él también lo era, venciéndola posteriormente dejándola moribunda, contándole cómo había obtenido el Kagune, haciéndole saber a Eto que él buscaba la superpaz, realizando el gesto con sus dedos. Ya en el final de la operación de la Isla Rue, Furuta, junto a Kaiko, Uta y Donato, irían con Tsune Yoshi, sin antes haber masacrado a todo el clan Uazu, y ser Furuta quien mataría a su padre, clavándole varias espadas, todo esto sin antes haberle obligado a escribir una carta de recomendación, proponiéndolo como el nuevo director en jefe. Luego de su muerte, Uta le preguntaría a Furuta si había estado bien que haya matado a su propio padre, respondiéndole que estaba bien, que probablemente ni siquiera recordaba su rostro, agregando que los días de jugar como un investigador habían terminado, además de disculparse de ser él, quien se ría al último, nombrado la corona del rey, Victoria y Vi, estando en las manos del rey Wasu, Souta Furuta Wasu. Días después de la masacre hecha por Furuta, el CSG al revisar la oficina del presidente de la misma, encontrando aquí el testamento de Tsune Yoshi, donde recomendaba a Souta Furuta Wasu, como el nuevo director en jefe, al ser parte de la rama familiar Wasu. Creándose de este modo una reunión entre clases especiales, más la participación de Furuta, para tratar el tema en cuestión, contando aquí el comportamiento que tenía Haise cuando trabajaron juntos. Tiempo después Furuta caminando se encontraría con Kaneki debajo de un puente, teniendo una charla en donde hablarían sobre la situación del CSG y también sobre la familia Wasu, además de confirmar de que él fue quien hizo caer las vigas encima de él. Posteriormente, el CSG estaría siendo atacado por los payasos en múltiples distritos y de la cual estarían arrinconando al CSG. Días después el CSG y más específicamente los clases especiales junto a Furuta, tendrían una reunión donde hablarían sobre la situación actual y de cómo tratar con la nueva amenaza. Furuta presentaría un plan de cómo contrarrestar el ataque de los payasos y de la cual Ui lo apoyaría completamente. Tras detener con éxito los ataques consecutivos de los payasos gracias al plan de Furuta, sin embargo él ya lo tenía todo planeado, puesto que los payasos trabajaban para él. A la llegada de Cabra enviaría a Vi a lidiar con ellos, llevándose la victoria al CSG, siendo felicitado por los presentes debido a su gran trabajo estando este, muerto de la risa, por haber completado su plan para hacerse con el CSG.
Tras la desaparición del jefe adjunto Matsuri, y finalización de la operación, se llevaría a cabo una ceremonia de ascenso. Furuta obtendría el puesto de director en jefe al ser el único Asu con vida, cambiando por esto su nombre a Kichimura o Asu, siguiendo con la tradición que tenía el director, apareciendo frente a todos con una máscara para nada oportuna, cosa que no le gustaría a los investigadores, pasando a presentar a la nueva escuadra Kunx, llamada Ogai, explicando cómo habían nacido y dando muestra del poder que tenían, además de afirmar que él traería la paz a Tokio, eliminando por completo a todos los ghouls, de la cual a muchos investigadores les levantó el ánimo. Tras esto, poco después tendría una charla con los payasos a los cuales les contaría que para unir a los humanos y Ghoul, debía crear un archienemigo, siendo este el dragón, alguien capaz de derrotar a Eto y Arima de un solo golpe. Ya en estos momentos muchos investigadores dudarían de las acciones Furuta en la CSG y más aún la de Ui, y su suya. Pero este al darse cuenta de cómo ellos empezaban a dudar de él, Furuta los manipulaba a ambos a su antojo en el caso de Ui, con revivir a Hainu, y en el de su suya, con los gastos de hospitalización de su superior que se encontraba en coma. Sin embargo, Urie junto a Iwao Kuroiwa, además de otros investigadores se alzarían contra Furuta y su manera de actuar, yendo en su contra en un golpe de estado, para así destituirlo, dándose una feroz batalla en la oficina del director, quedando con vida tras el enfrentamiento, un moribundo Iwao y Urie quien ya se había hecho cargo de Chikorai Roma, siendo salvado el investigador por Marude, quien echaría literalmente a balazos a Furuta, el cual salvaría su vida lanzándose del edificio, corriendo de las manos de Matsuri que lo seguía de cerca. Horas después de que este fuera destituido de su puesto, se uniría como si nada, al grupo encargado de llevar a cabo la masacre de Cabra dirigiendo el ataque, hasta que serían parados por Hinami y Touka, retirándose esta última, llegando posteriormente Kaneki al rescate salvando a Hinami, enfrentándose así contra su suya, observando todo esto Furuta, al finalizar el enfrentamiento Nimura comenzaría a burlarse del rey por haber cometido nuevamente sus mismos errores, dejándolo junto a Hajime, siguiendo con su carecía. En un punto Kaneki ganaría la determinación para seguir, devorando el rostro de Hajime, comenzando a comerse a todos los miembros del Ogai presentes, sintiéndose un temblor en donde se encontraba Furuta con su escuadra, apareciendo ante ellos una monstruosa masa de Kanekis, diciendo Furuta que parecía haber devorado a todo el Ogai, como se tenía previsto, ordenándoles a sus subordinados, que no esquivarían el ataque de esta cosa, gritando come pequeño, provocando que esta cosa se lanzara en su contra devorándolo casi por completo, mientras en su mente decía que la había ganado. Final. Luego de que Dragón se volviera monstruoso, Furuta se mostraría nuevamente junto a Ui, quien se encontraba recostado frente a la enorme masa del dragón, en donde tendrían una pequeña charla para luego este renunciar a su cargo como el director en jefe de la CSG. Post recuperación de Kaneki, Dragón comenzaría a cubrir sus alrededores, con una toxina que saldría al retirar a uno de sus núcleos, siendo en el distrito 19, donde viciaría presente donde se encontraba el otro núcleo de la bestia, apareciendo Furuta, que eso era lo que realmente buscaba, riéndose, rompiéndose el capullo que tenía enfrente suyo, saliendo de este rice, tomando la Furuta diciéndole que era su precioso dragón, y su objetivo desde el comienzo. Poco después Furuta ordenaría a los payasos y Vi, el atacar al CSG mientras este buscaría algo dentro del núcleo del dragón, ahí se encontraría con Kaneki quien estaba en busca del segundo núcleo junto a Yato, quien se había separado para detener a todos los hijos bastardos que se habían desprendido del lugar en donde se encontraban. Ahí Furuta tendría una última pelea contra Ken. Kaneki, se lanzaría en su contra sin pensarlo, teniendo una batalla más que igualada, liberando su Kakuha, poniéndose por delante de Nimura, quien se vería obligado a utilizar este estado también, actuando de manera frenética contra el rey, logrando ponerse nuevamente por delante, aunque esto no sería más que la señal de su perdición al no razonar en este estado, cosa que aprovecharía Kaneki para darle un ataque mortal. Poco antes del ataque Furuta se vio a sí mismo feliz, junto a una familia con Rise.
mostrándose derrotado sentado en una pared, le preguntaría a Kaneki que él, desde que era niño todo le era insignificante, puesto que todo desaparecería algún día, siendo el mundo solo un cofre de juguetes, por lo que había que jugar con él, porque cuando llegaba la hora todo se acababa, fue por esto que él decidió destruirlo todo. Y este le preguntaría del por qué sigue continuando a pesar de todo lo que había sucedido. Kaneki le responde que a pesar de ser consciente de los muchos errores que había cometido y que sin importar lo que sucediera él seguiría esforzándose, Furuta solo puede responderle diciendo que él no lograba entenderlo después de todo, además sintiéndose molesto porque realmente iba a morir en ese siniestro lugar, y ya con sus últimas palabras, con un poco de gracia le dice a Kaneki que él, lo único que quería era poder vivir una vida normal. En sus últimos momentos, vería un sueño de él, cuando él era un niño junto a Rise, jugando y conversando de cómo Furuta quería que siguieran igual cuando fueran abuelos, mostrándose Furuta, con una sonrisa mirando el cielo, muriendo en paz luego de esto. Bueno amigos, eso fue todo respecto a la historia del antagonista principal de Tokyo Ghoul, y si hay algunas cosas que no hablé en este video, es porque quiero hablar más acerca de ello en otro video, y me refiero a la familia Wasu, entre otras cosas. Les recuerdo que ya tenemos grupo de Discord, por si quieren hablar conmigo directamente, estaré encantado de hablar con todos ustedes, abajo en la descripción les dejaré todos los enlaces incluso de mis redes sociales por si quieren seguirme. Espero y les haya gustado este video, además de que puedes comentar sobre quién les gustaría que hablase en el siguiente video, suscríbanse si es que aún no lo están, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video, Matane.